y ahora ábrela con esto. Vale, uno por fuera, otro por dentro, si te atreves. Muy bien. Vale, espalda a la derecha ahora. Yo no sé ponerle la espalda a la derecha. Espalda a la derecha. Eso también es una sesión muy buena. ¿Qué, lo que he hecho? Siempre fluido, bien. Me gusta ese trote. ¿Y a ti? Súper cadenciado, ¿vale? Puedes resistir sin tirar hacia atrás, pero tienes que reponer con la pierna, ¿vale? Para que redondee el dorso. Para con la pista. Hacia afuera, no necesitan pasar la mano por allí y apretarle con la pierna no sé dónde y hacer... No, es simplemente abrir la rienda de fuera y apuntarlo hacia afuera y volver a entrar en el círculo. Hacer algo sin intención sería, por ejemplo, esto, ¿vale? Y esto, el caballo no tiene que asustarse. Él tiene que reaccionar a esto. Tiene que ser insensible a los ruidos y a las cosas que se mueven desde fuera. Ahora, si lo hago así, yo le recomiendo que vaya hacia un lado y él, para ponerme a prueba, prueba de ir hacia el otro. Para ver hasta qué punto yo soy el número uno y el número dos. Pues ahora voy a hacer. Atención, ya la tengo. Mano, con poca presión, porque como lo está haciendo bien, lo está haciendo, está como pidiendo permiso para venir. Ahí, ¿lo has visto? Ha mirado, me he movido y está conmigo, lo tengo conmigo ahora. No me voy. Atención, bien, páralo, que no se acerque, levanta. Atención, bien. ¿Lo notas que lo tienes más atento o no? Sí. Eso es súper importante, ¿vale? Porque da igual, aunque caiga una bomba, aunque pase un caballo, aunque él se crea que viene alguien a robarle el territorio, da igual, estás tú. Cambias el otro lado. No le quites el ojo de encima. Cambia tú, puedes mirarlo, cambia tú, pero él tiene que seguirte, cambia. ¿Hacia el otro lado? Eso es, eso, sin quitarle el... Ahí, siempre con él. Ahí, ya está. No más. Vale. Primero por la pista, ya se te ha comido la esquina, ¿verdad? ¿Sí o no?
Ahí, espera. Mira, tiene que haber una intención. ¿Te acuerdas lo que decíamos de la intención y no intención? Ahí, ¿ves o no? Bastó tener la intención y el caballo se fue, ¿verdad? Para eso tienes que mirar lejos. Bien, mira hacia dónde vas, que vienes hacia aquí y no estás mirando. Vale, ahora mira hacia la esquina. Mira hacia la esquina, hacia la esquina. Claro, muy bien. Hacia la esquina, bien. Ese círculo sí que me ha gustado. Mira hacia allá, hacia Pedro. Eso. Y ahora hacia la E. Cierra el círculo ahora. Bien. Cierra, cierra, cierra. Y la acompañas con la pierna. Cierra, cierra, eso. Que se relaje, relaja. Adiós, Indy. ¿Quieres saltar este tú? Ahora casi nos reímos.